Empieza el evento, señores. 300.000 puntos del canal en juego. Vamos a darlo todo. Somos 50 esta vez. ¡50! En el regimiento. Esto es de la derecha, uno de los campamentos donde siempre te acuerdas, Alfonso. Ya te llego. El primer mapa. Tener el primer mapa de los eventos. Mirad los banners, ahí estaremos. Doble línea. ¡Mira cuántos somos! Los banners, poneros los dos puntos delante. ¡Bienvenido, Uri y Coco! ¡Bienvenido al canal! Lo siento. Vale. Estoy flipando. Todos. Bueno, saca tú, métete y ya está, ¿no? No, no, estás tío, con la de... Estás con la de... Estás no has cogido la clase, tío. De KSL. Oye, vamos a hacer una foto antes de... conmigo, venir aquí. Doble columna delante mío. KSL es tu coque. La columna de la derecha os... bueno, hacéis vista izquierda ahora. ¡Buenas tardes, Unicoco! ¡Bienvenido! ¿Eres un enfermo de este juego? Si es así, ¡adelante! Ezequiel, vete a hacer una fotita. Ezequiel, vete a un lado, sí. Somos un huevo. Lo hago yo, que estoy desnudo. Ezequiel, vete a un lado. No, saca, tú sal, que sal, puedas reconocerte bien. Creo que tenemos ahí un pelota. Decís patata. Me cojo la lanza, los talones. Venga, va, va. Saca la foto, que estoy muy bien. Ya está, ya está, ya está. Venga, vamos, esta derecha conmigo. Es difícil hacer dos columnas, ¿eh? 150 o 60. ¿Sois consciente de toda la gente que somos, hermano? ¿Cómo ha llegado a este canal, Uricoco? ¿Eres parte del clan? Hostia, hostia, hostia. Está pegando saltillo, señores. Somos demasiado frikis. Podéis tener claro que ninguna persona que estáis viendo en pantalla ahora mismo ha tenido contacto sexual alguno en los últimos 6 años. Eso tenerlo claro. Blote. Mi señor Somblote, ¿acaso es usted? No, es la coña del P. Cuando hacen ataque, siempre dice que somos nosotros los que hacemos el ataque de DDS. No lo digáis ni en broma, tío. La mejor forma por el general no. Pero en general no. No, no, que se baja el puto teclado. Vale. Línea a mi derecha, línea a mi derecha, doble línea. Vamos a mantener posición aquí. Va a ser el mismo tío del PE, es que me lo estoy viendo, ¿eh? O alguien que se ha quedado fuera, ya está. Es el mismo tío. Mantener posición. Avanzar, 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 avanzar. Hasta donde estoy yo. Conmigo, 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 conmigo. Mantener posición. Vamos a atacar la línea de la derecha. A la de 3, 1, 2, 3. Vamos, 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 vamos. Pushar, pushar, lanzas fuera, lanzas fuera, lanzas fuera, pushar. Envolverlos, envolverlos, envolverlos por la espalda y atacar. Eso es. Jugar agresivos, jugar agresivos, somos muchos más, jugar agresivos, dos para uno y no tipo, cuidado team. Por arriba, atacar por arriba, atacar por arriba. Entra. Vale, buenas skills, reformar, conmigo, buscarme casco, Reformar bandera conmigo. Hacia atrás. Vale. Dejar de pelear. Ignorar a esos tíos, los hemos barrido. Cuidado, caballería. No podemos hacer nada, hemos lanzado tropas de rampas. Sobrevivir. Venga, conmigo. Vamos, conmigo. ¡Mario! ¡Bienvenido! No te había visto. Vale, engullimos a los rojos. Son poquitos, rotar. Seguir rotando. Todo el mundo se ha ido por la izquierda. Caballo de nuevo, caballo de frente. Caballería. Por favor, intentar avisarme eso antes, ¿vale? Que no puedo estar a todo.
Chavales, perdona que interrumpa. ¿Podéis grabar alguno que está lleno el server y yo acabo de llegar? No, por favor, ahora no, por favor. Vale, reformar conmigo, reformar conmigo. Bandera a mí, te necesito. Vamos a las rocas, reagrupar en las rocas todos. Gracias. Las rocas iniciales, necesitan ayuda en las rocas iniciales. Rápido, 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 rápido. Vale, vamos a bandera, Pushamos comunidad, coherencia, a bandera, ¿vale? Jugamos defensivo, son más en bandera ellos, son más en bandera, ¿de acuerdo? Apoyamos a la BGT. Venga. Defensivo, no, no os vayáis esto. Patada, patada y matáis, patada y matáis. Vamos, vamos, si os empujáis fuera de la bandera. Sin team hit, chicos. Sin team hit, golpe por arriba, muy buenas kills, chicos. Vamos justitos de números, tened cuidado. Os va a entrar caballería. Os va a entrar caballería por la izquierda. Os ha entrado. Aguantad la carga. Vienen por detrás. ¡Refuerzos! ¡Vamos, moveos! 65, vale. Puede que no la llevemos, ¿eh? No funcionan los gifts tampoco, no entiendo nada. Está casi intacto. Jugar en la roca, todo el mundo en la roca. Jugar todos en la roca, los que estéis vivos. Por ahí de England también. Sois más que todos los demás. La mayoría de lo que tienen ellos es caballería. No puede entrar caballo. Ahí no pueden hacer para que, o sea, dejar que los arqueros sigan haciendo arqueros. Ah, bueno, sí, sí, vale. Está vale, vale, sí, es verdad. Bueno. Intentad buscar lanzas por ahí, si no, pues poco es que... Tenemos 23 contra 16, ahora mismo la situación está como la estáis viendo, hay bastante... Hay bastante gente nuestra en la piedra, ellos tienen algo más de caballería. Yo creo que esta ronda la debemos de ganar, pero vamos a ver, vamos a ver. No está clara la cosa. Si. A ver, ¿quién queda vivo? El gran chamo está por aquí. De coronas. Ahora lo que se trata es de no luchar demasiado separado. Y de si se hace algo, que se haga todo el mundo haga lo mismo. Todo el mundo ataque al mismo sitio. Y se mantenga lo más unidos posible. Tenemos aquí varios caballeros enemigos. Eso es malo, malísimo. Fijaros toda la caballería enemiga que falta todavía por morir. Y estaban esperando efectivamente a que nuestras tropas saliesen de la cobertura de la roca para bajar a la bandera y hacer una carga. Posible que perdamos, pues probable. Vamos a ver, los 14-13. No lo sé, no está clara la cosa. 13-9. Arriba podéis ver cuánto hay en cada bando, de cada equipo. 13-8. Ya cada combate, cada muerte cuenta muchísimo. 12-6, se pone de cara la cosa. 12-5. Creo que ya solo quedan tres caballeros enemigos y algunos a pie. Ya está. Despestaferro, dice ahí uno, qué friki. Sí, perfecto, pues sí, la primera ronda es para nosotros. En teoría, todavía no sé, no quiero gafarlo, pero... 9-2, sí, esto, si perdemos esto porque estamos locos. Es imposible que perdamos esto. 7-1, solo queda ese. Que se va a vender cara a su piel. Bien, ha matado a un arquero. 6-0, primera ronda para la coalición. Seguimos con el... Con el evento 0-1. No sé quiénes de vosotros estáis viendo esto por primera vez, pero... Podéis imaginaros que lo mismo que está chulo verlo, es todavía mejor jugarlo. Es muy caótico y estás muy sujeto a todas las cosas que ocurren a tu alrededor, que son muchas y puedes morir de mil y una manera, pero si tienes en cuenta eso y lo asumes, es increíble jugar esta mierda. Es increíble.
Muy bien, vamos a poner el siguiente, la siguiente ronda de este evento. 0-1-0 para la coalición. Despertaferro era el grito de batalla de los almogábares, ¿no? Es que creo que me salió el otro día un vídeo y estuve viendo el tema. Creo que sí. Despertaferro. Vale, vamos. Hawk, ¿quieres llegar? Ah, como quieras. Sí, no, está igual. Vale. Vale, señores. ¿Están listos? Venga, conmigo. Solamente hay que rezar que no nos peta el servidor. Bueno, ¿qué consiste este evento? ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que el pito lo tienes constantemente en posición de combate. Desde que empieza. Yo a las 8 y 25 ya empieza a llenarse de sangre y hasta que acaba no para. Hasta que acaba no para de estar ahí pegando en la mesa. Son eventos multijugador, Javi. No sé si has visto alguna vez algún vídeo de YouTube de los que tengo subidos, que tengo un montón de YouTube con estos eventos. No sé si has visto alguno, imagino que no lo habrás visto si estás preguntando. Son eventos de la comunidad que se hacen con un montón de clanes europeos que juntan a 500 jugadores todos los domingos aquí, haciéndose pedazos. Pedazos. No sé si conoces este juego, es uno de los juegos medievales más bonitos que hay y de jugabilidad para mí el más divertido. Y hermano, full equipped. El juego sí lo conoces, ¿no? Pero no has visto nunca esto. Vale, pues, escucha. Esto es, mira, esta es la segunda ronda. Vamos 1-0. ¡Hola, Duque! No te había visto. ¡Feliz domingo! Pongo el Discord para que veas lo que estamos haciendo aquí. Vale, de momento vamos a estar aquí. ¿Veis la formación enfrente? Hay una formación enfrente. Lo más seguro es que nos intenten reventar a nosotros porque estamos a la derecha. Así no, que hay que tener cuidado con la cava. De momento aguantamos. ¿Algún otro que se pueda poner a grabar, porfa? Que el Alfonso está aquí. Cuidado por el lado izquierdo, sí, que hay arqueros, ¿eh? Sí, ya te he grabado. Vamos a ponernos aquí unos cuantos. De momento no nos focusean. Esta es forma, está un poco más separada. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar. Alto. Aquí a mi derecha. Mirando a los arqueros. Vale, veis la formación de la derecha, ¿no? Y la caballería detrás. Tener cuidado. De momento no vamos guarda a jugar agresivos. Guarda real detrás. Vamos a esperar. Viene VSC. Viene VSC, sí. Vamos a traer unos VSC, señores. A sí. Carga. Cava. Sí, son muchísimos. Cava, caballería derecha. Tranquilos, tranquilos. Está la Guardia Real con la cava. El resto seguirá al frente. Muy bien, señores. Más entalante. Seguir aguantando la línea, señores. Muy bien, señores. Buena Real, la melee ahora. Sigue habiendo caballería cargando. Vigilad. Caballo suelto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Buena la cava. Viene la cava. Da la vuelta. No. Los del flanco. Los del flanco derecho reagrupasen bandera. Estáis muy separados. Reagrupasen bandera en el flanco derecho. Vale, volved sobre la USC. Manteneros el grupo, mantener el grupo unidos. Y los de Guardia Real, vigilad todavía los caballos en espalda. Vienen otra vez, venga. Nos rodean entre todos, ¿eh? Sí, vale, retroceded. Hay que pelear aquí, da igual. ¿Hay que pelear aquí? ¿Ya está? Sí, sí, pero sí, ya está perdido, ¿no? Pelealo. Nada, vas a pelear. No está perdido, no está perdido. Puedes matar a Luis C, pero... Pues venga, pusead hacia adelante. Pusead fuerte hacia adelante, no nos queda otra. Sois muchos más, hasta que venga el rojo. Daos prisa. Adelante, sin parar. Hacia adelante. Me va a entrar a la cabeza ahora. Bueno, señores, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Flanco izquierdo. Nos vienen los azules.
Los que quedan. Los que quedan, reformar en la bandera de CI. Ah, acaba de morir. Esta ronda se complica, caballeros. Seguir corriendo. Se complica. 33-70. Probablemente perdamos. Duque de Araez, ¿cómo ha ido tu domingo? Bienvenido. Espero que hayas tenido un buen día. ¿Qué tal estás? One Jaimito Army. ¿Cómo te lo ha hecho ese arquero? Me ha gustado. Bueno, ha tenido suerte que tenía un tío detrás que me ha matado. Si no, lo mato. O sea, yo le he atacado. Yo le he atacado siendo consciente de que una flecha me la va a comer. Pero como sabía que no iba a matar, me la como, pero le mato. Pasa que tenía otro hijo de puta detrás y me ha matado, el cabrón. ¿Sabes? Es lo que pasa, viejo. Qué guapo, señores. Qué guapo. Esto es una verdadera locura. 1-1 se pone el evento. 1-1. Un punto para cada bando. Veamos lo que ocurre. Voy a tener que sacar la voy a tener que sacar la música de los eventos gordos. La tengo aquí ya preparada. Os aseguro que con esta música soy intocable. Dios, me acuerdo de eso. Dominamos. Echan de menos los días de tener el Discord abierto con el 1 preparado. Para si decían uno en el chat, los que quieren caballería. Tú ya estabas con el 1 ahí. Buenos tiempos. Tío, ¿por qué forman justo donde formamos nosotros? Sí, todo el rey. Tío, formar un poquito más adelante, macho. Es muy troll, ¿eh? Dios mío, es que tienen cero consciencia situacional, ¿eh? Un moros, tío, que espera. ¡Bien! ¡Preparados! ¡Adelante! Player, me cago en tu boca. ¡Moveos, soldados! No funcionan los GIF, tío, ¿no? Tengo que arreglarlo, mañana lo arreglo. Un par de días sin arrancar. Punisher, en persona. Me alegro de verle después de tanto tiempo. Puni, ¿cómo estás? ¡Marcha la corona! Dicen, lo dicen, Corona América, tenéis cuatro caballeros, cuatro huecos para acabarlo, para caballeros. Yo no, hay mejor, mucha gente mucho mejor que yo, caballero. Solo son cuatro, prefiero que vaya alguien mejor. Vale, empieza la batalla, señores. No voy a morir nunca más en lo que resta de evento. Podéis pegar, sí. estamos trayendo mucha gente aquí. Podéis pegar fácil. Hay algunos que están colaborando. Entra caballería, pero por su lado, no hace tanto daño. Reformar. Os habéis ido mucho. Reformar con bandera. Ya de original. Caballería entra, lanzas, por favor, lanzas. Reformar atrás. Tío, veo mucha gente yéndose por ahí. Áquilas y Mura, atrás. Vale, venga, cargamos contra los dedos manos, los negros estos, vamos. Ahora, a barrerlos. Estaba, Dios, me ha roto el escudo. Vale.
Tenemos que ayudar. Dejar a los separados. Conmigo. Vamos. Rápido, bandera. Localízame. Apoyamos información. Caballería detrás. Caballería, lanzas, por favor. Lanzas. Muy bien, buen parado. Muy bien. Vale, muy bien. Apoyar a Almo y puseáis. VTT entra. Jugar defensivo hasta que llegue KSL. Otro lado izquierdo. Ignorar el lado izquierdo y jugar sobre KSL. A los amarillos. Empujar ahora. Con KSL. Rápido. ¿Cap dónde coño está, tío? Se me ha cargado caballo ya, tío. Cinco arqueros están a tomar por culo. Sí. Tenéis que rotar. Seguid rotando hacia la derecha. Hacia la derecha. Girarlos para que le disparen. ¿Veis dónde está la bandera de KSL? Tenéis que darles el margen derecho para los arqueros. Os podrán ayudar. Ahí estáis peleando bien. Se pone la cosa interesante, señores. Parece que esta ronda la vamos a perder también. Me temo. Es si os dais cuenta. Hay un montón de caballería de los enemigos todavía viva y eso es indicativo. Bueno, ya no hay tantos, ¿no? Sí, hay algunos cuantos. Eso es indicativo de que la caballería cuando juega bien suelen llegar al final de la ronda. Si llega caballería al final de la ronda, una ventaja muy importante, tío. Aparte ellos son bastante más en infantería también. O sea, hemos perdido la segunda ronda. Novi Sok, hablando por primera vez en el canal. Buenas tardes, no sé cómo llegaste hasta aquí. Bienvenido. No sé cuándo llegaste. Y bueno, nos ponemos en 2-1, señores. 2-1 para los bretonianos. Los de Bretonia, que son un clan francés gigantesco. Aparte hay otros clanes también, pero fijaros que la gran mayoría tienen el tag de Bre porque son todos parte del mismo, la gran mayoría son parte del mismo clan. La coalición, como su propio nombre indica, está formada por distintos clanes europeos de todos lados. Y bueno, vamos 2-1 para ellos. Tenemos que ganar la siguiente si no queremos despegarnos del marcador. Vamos a ver lo que ocurre. Javi Pechi decía que no había visto este juego nunca, ¿no? No había visto este juego nunca. Mira, Javi, te digo dos cosas importantes. La primera, en el canal de YouTube tiene un montón de vídeos de este juego, porque no solo es multijugador, también es un jugador, y muy bonito, un jugador de este juego. Primero te diría que te pasaras por ahí y lo vieras. Hay cositas ricas. Luego te diría que en Eneva, además yo tengo un link del canal por si quieres utilizarlo. En Eneva el juego vale, no sé si llega a 20 pavos, no estoy seguro. Y por último te diría que estás completamente invitado a participar en estos eventos y en otros muchos con el clan al que yo pertenezco, que es Corona Ibérica, que también te paso para ti y para el que le interese su Discord por aquí. Esa es la idea. Señores, 2-1, hay que ponerse serios. Será un placer empuñar juntos el acero, Javi. Preparados. Somos 50 personas en el clan ahora mismo participando aquí. Son un montón de personas. Hacía tiempo que... Vaya, realmente 50 no hemos sido nunca. Hemos sido casi. Pero 50 no. Vamos allá. ¡Cervezo! Buenas tardes. ¡Preparaos! Bien por ellos. ¡Cervezo! Bienvenido, mi señor. Claro. Ya juegan con nosotros en el té. ¿Conoces este juego? Si no lo conocías, debes de estar flipando. Y si lo conocías, más todavía. Vamos a por la tercera ronda de este evento. Se hacen desde hace unos cuantos meses, Cervezo. Se hacen desde hace unos cuantos meses, tío.
Me alegro de que por fin lo hayas descubierto, tío. Jugaba en el Warba y en Napoleonis. Pues sí, entonces tu espada es muy bienvenida en el clan, hermano. Te digo lo mismo que le acabo de decir a Javi. Pásate por YouTube si quieres ver más eventos de este estilo. He subido un montón en el canal de YouTube. Y pon exclamación clan corona si quieres entrar al clan, presentarte y poner tu espada al servicio de este clan español. Estamos matando franceses todos los domingos aquí a las 8:30, la hora peninsular. Vamos allá. Izquierdo y que les machen. Aunque vayan los otros nórdicos contra ellos. Vale, señores, seguir conmigo, aquí a mi derecha, seguir tirando, ir tirando, juntos. Cogemos el centro contra los amarillos y los azules del centro. Alto aquí, no engage todavía, no hagáis engage todavía. Esperad. Que los de KSL son más tontos y no hacen. Un segundo. Bien, caballería, ¿vale? Aguantad. ¿Vale? Ahora aguantad. Si viene por nosotros, no va por nosotros. No va. Aguantad nosotros. Un momento. Ahora. ¿Vale? Caballería por espalda. No, tranquilo. No viene acá. Centraros ahí. No viene a nosotros. Centraros en la pelea. Vale, bien. Muy bien. Va craseado, tío. Pues. A mí también. Vale, muy bien. Estás comiendo a los amarillos, perfecto. Tienen refuerzos ahora, ¿eh? Desde la izquierda. Vale. Caballería va a hacer una vuelta sobre nosotros, tened cuidado. Estés pusheando bastante bien, vale, perfecto. Cuidado los del flanco derecho, vale, aquí. Caballería, detrás, caballería. Buena esa. Muy buena. Ahí me he cargado uno, tú. He enganchado uno. Hemos enganchado unos cuantos. Vale, hemos matado aquí un montón. Mata a los caballos, uh-huh. que no montan nada. Reagrupasen bandera de CI, señores. Bandera de CI. Vale, bien. Tenéis los amarillos enfrente. Seguir luchando contra los amarillos. Muy bien. Muy bien aguantado. Me está lagando. Si aguantáis la. Pero tenéis que ir pelear, Para atrás. Tirar hacia atrás, señores. Agrupaos en B, buscar B y hacer un círculo alrededor. Caballería otra vez. Caballería. ¿Qué os parece esta mierda, joder? ¡Qué guapo, tío! ¿De dónde eres, Cervezo? Si quieres presentarte un poco. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿A qué juegas últimamente? ¿Qué edad tienes? Lo que quieras. Si quieres presentarte, te leemos. A mí, de verdad, para mí es un placer tener a más gente aficionada a este juego, hermano, porque realmente es un mal juego para streamearlo, no es un juego que te dé visibilidad ni nada, no es un buen juego para streamearlo porque apenas es conocido y es un juego tan de nicho que la gente, mucha gente que a lo mejor no lo ve tan bueno como yo o como los que lo vemos bien, ¿sabes? Es un juego muy concreto, muy tal, no a todo el mundo le gusta y aparte no es muy conocido, no es un buen juego para streamear, pero me la sopla. Yo todos los domingos estoy aquí. Como mínimo los domingos estoy haciéndome pedazos aquí, hermano. Bueno, relativamente, Javi. Relativamente. No, tampoco necesita un super PC. Exactamente, Cervezo. Por cierto, hemos perdido esta ronda, ¿eh? Vamos a poner 3-1. Su caballería es buena, ¿eh? Su caballería es buena. Hay gente que sabe dentro de su caballería. Si os dais cuenta, al final de toda la ronda siempre hay 6, 7 caballeros, 8, 10, 5... eso, que lleguen al final los caballeros vivos, significa que como mínimo que le han metido a nuestra caballería o nuestra caballería se ha suicidado haciendo una mal carga, lo que sea, o han luchado contra ellos, se la han comido. Se puede remontar, por supuesto, hemos remontado cosas mucho peores que esta y no han
y no han remontado a nosotros. Esto se puede remontar. Lo que pasa es que hay que empezar a ver qué es lo que falla y cambiarlo. Eso ya es cuestión de los oficiales, de los clanes y todo ese rollo. Hay veces que se puede y otras veces que no. Vamos a ver si somos, si tenemos pelota de hacer algo aquí. Dejáis entretenido a Nico y me gustan todos los juegos. Pues mira, yo soy de Granada, tengo 32. Bienvenido. Los arqueros, cada regimiento, hay ese tema de los roles en la batalla se va rotando, tengo entendido, o no sé exactamente de qué depende, con qué asiduidad puedes tú formar parte de arquero, caballería. De arquero yo he visto en nuestro clan más de una vez, arqueros de corona ibérica, y caballería alguna vez que otra, pero pocas. Nos están ganando, pero no nos están ganando por paliza. Si te das cuenta, ganar por paliza es quedar con 80 o 90 vivos. Están quedando 30, 40, ¿sabes? Vamos 1-3 y voy a... No quería hacer esto, pero lo voy a tener que hacer. Voy a tener que poner esta canción. No quería hacerlo, pero voy a tener que hacerlo, porque si no lo ganamos. Voy a tener que hacerlo. Lo siento por los enemigos, pero con esto soy intocable. Vamos allá. Cuarta ronda. 1-3. Perdón, quinta ronda. Vamos allá. Te invito al Discord también, los que estén llegando nuevos al canal, os invito al Discord. Si queréis hacer comunidad por allí, también hablamos por ahí, nos juntamos para hacer juegos, eventos, para jugar a cosillas, compartimos nuestras vidas, nuestros rollos, si se compra uno el otro, periférico, no sé. Hacemos comunidad ahí, nuestras mascotas, nuestros rolletes. Si a alguno le interesa ese tipo de mierdas, está invitado también al Discord. Por supuesto, tenemos zona de suscriptores con donde hacemos más movidas, nos mandamos fotopenes y ese rollo. Y ahora, vamos allá. Luego también, si os fijáis, tiene una clase con peores stats y peores armas, ¿eh? La cava creo que va a cargar por derecho. Sí, tiene toda la pinta. A ver si la ITL nos pilla. Es que el problema es que están formando el centro del... O sea, nuestro centro tiene que aguantar. Hay que dejarlo extraer hasta que vengan cerca. La caballería... Alex, nos... Está mucha gente a la izquierda, ¿eh? Ya, lo sé. ¿Qué hago? O sea, voy a dar toda la vuelta para... Ya. Todos somos una puta mierda y aquí tienen cuatro regimientos. Formar conmigo aquí. Mantén posición aquí. Reinar más por todo. Izquierda, más izquierda. Mantén posición. Intentar hacer doble línea, chicos. Hay que jugar defensivos, ¿vale? O sea, es decir, tenemos los arqueros, mantener posición, aguantar la carga. Tenemos la roca a la espalda, ¿vale? O sea, si hace falta mantener, se hace. Pushear ahora, pushear con el enemigo, pushear con el enemigo y hacia la derecha. Bien, 4-1, hay que dar unos penales. Bandera, pulseamos izquierda, los amarillos, vamos. Venga, ahí, eso es, muy buenas kills, eso es, muy bien, seguir pusheando, amarillos. Por la izquierda, nadie se va más de la izquierda, o sea, por la derecha, todos hacia la izquierda, seguir rotando hacia la izquierda, matar aquí, eso es, muy bien, muy buenas kills. Vale, todos A, os quiero a todos en A, todos jugando sobre A. Hey,
Vale, pelear aquí. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Jugar sobre A, sobre A, sobre A, sobre A. Círculo sobre A, círculo sobre A, círculo sobre A. Retrocedemos un poquito hacia la roca. Con la espalda a la roca, con la espalda a la roca, con la espalda a la roca. Subimos a la roca, subimos a la roca, subimos a la roca. Rápido, rápido. Bien, hemos evitado la caballería. De puta madre. Matar a este caballo que se ha quedado aquí atascado. Matarlo, matarlo. Cuidado. Vale, vamos a hacer un contrapush, ¿vale? Cuando se libere un poco, vamos a hacer un contrapush a la bandera. Venga, contrapush, vamos, 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 vamos. Eso es, muy bien, muy bien, muy bien. Seguir, 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 seguir. Buenísimo. Viene de acá, viene de acá, viene de acá. Caballería, atrás, 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 atrás. Bandera, 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 bandera. O sea, perdón, roca, 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 roca. Vale, ha pasado. Contrapuso otra vez. Vamos, 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 vamos. Se ya viene empujando. Paladín, ¿eh? Viene el resto del ejército. Venga, ya está. A por ellos. Ha ganado. Muy bien. Perdona, Alfonso. De la... Caballos, caballos. Pero, Hostia puta. Ni te preocupes. No, mucho peor. Otra vez. A la derecha de la roca hay antes, justo abajo, donde hemos empezado inicialmente. Donde hemos empezado inicialmente quedan dos finales. La bandera está segura, o sea, solo queda caballería. Buscar una lanza, cogerla y pelear con la lanza en el 2 para 1, así que queda. ¿Te crees que un tío aquí se ha cargado a tres? Dos rondas oficiales y dos rondas más. Esta ronda sí pertenece a la coalición. Sí. 35-7. Vamos a ponernos 2-3 en el evento. Y solamente puedo decir que la punta del pito me pega en la mesa. Es toda la información que puedo transmitir en estos instantes. Simple y llanamente. Tengo la mesa baja, sí. Hijo puta. Tengo la mesa baja, tengo la mesa baja, eso es verdad. Voy a hacerme un mamazote para encarar la sexta ronda del evento. Ya queda poco, no creo que queden más de dos o tres. Y vamos a hacernos bicarbonáquer. El honor de la corona está en juego. No lo sé, no lo sé, la verdad. No tengo idea. ¡Me estoy liando un cigarro, señor! ¡Señor! Sexta ronda del evento, señores. Ha llegado el momento de empuñar juntos el acero. Viendo este evento por primera vez hoy, sé que ha habido más de una persona que lo ha hecho, que lo ha dicho, porque lo ha dicho, vaya, alguno que otro. Javi, Cazurrín, Cervezo, perdón, Carasu, la primera vez que está aquí, Aboy también la primera vez que está aquí, es verdad. Muy buena ronda, dice ya Duque, muchas gracias. Miguelón, creo que llegó ayer al canal, Miguelón, ¿no? ¿Cómo está, Migue? Duque Daraez también llegó hace dos días al canal, que estamos jugando... No sé qué era, pero fue hace un par de días. Carasu llegó antes de ayer. Sonbloy, tú llegaste esta mañana, fue al final, ¿no? Bienvenido a todos.
Hay que ganar esta ronda, ¿eh? Por cojones. Hay que ganarla sí o sí. Sí o sí. Si perdemos esta ronda, hemos perdido el evento. Vale, señores. Ir preparando esa forma aquí a mi derecha. Ir escalada, escalada a mi derecha, escalada a mi derecha. Ir formando, formar. Vale, escudos arriba. Los de delante agacharos a las piernas. Pero ¿por qué se ponen en campo abierto los arqueros vuestros, tío? Vale, señores, hacia adelante. Vale, alto, 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 que viene UCC también. Sí, un segundo. Vamos a aguantar un poco. Vale, acaba de... Dios mío. Cuidado, cuidado, acaba. Acaba, cuidado. Vale, ¿veis los azules? Uy, los dos azules. Y aguantar el push aquí. Vale, bien, ir pusheando, ir aguantando. De momento no vamos a pushear fuerte. Todavía no, todavía no. Ahora, el push azules, a los azules. Comer a los azules. Y cuando os diga, paráis, porque está UCC a vuestra derecha. Alto, alto, hacia atrás, hacia atrás. Vale, bien. Ya en espalda, ya en espalda. Volver hacia atrás a las banderas, otra vez. Muy bien pusheado. Estoy a punto de palmar ya, porque tengo la cara para atrás. Vale, tengo la cara para atrás. Mueve. Joder, los arqueros a la derecha nos están reventando. Sí. Reforma derecha en la bandera. Eso es mentira, vez, porque voy a decir. VSC mirando hacia nosotros. Mira. Sí, conmigo, en línea conmigo. Yo también. Vale, bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis aguantando bien la línea todavía? ¿Seguir jugando alrededor de las banderas? Tiene que venir Co. Perdón, Mura. Venir todos. No sé dónde, no sé dónde coño está. Sí, sí, mantener, que están volviendo ahora. Están, el Co está matando a sus cuatro randoms. Si aguantáis, si aguantáis 5 minutos, le estoy en la espalda. Bandera brutal. Pues no. Se paran a pillar bandera en medio. Sí, todo, o sea, todo no lo sabe. No, no, tío. Con la carga esa de capa o eso. Estoy muerto. Me quedaba ahí, tío. Me quedaba todo ahí. Un poquito palista, tío. Diferencia de 20, tampoco mucho. No, tenemos camp viva, se puede todavía. Nuestros arqueros siempre están a tomar por culo. ¿Qué os está pareciendo, hermano? No sé si vamos a ganar esta ronda. Posible, posible, pero vamos a ver. Tenemos algunas personas. Estos son nuestros arqueros que están un poco en albolote. Posible, no lo sé. ¿Qué te parece, maese? Maese, ahora te voy a poner un remix que te va a cagar encima. Batallote. Pero hemos perdido la ronda, Que me ha dado la sensación de que ha habido un regimiento que se ha puesto a capturar la bandera. Y no sé si ha sido la mejor opción, no lo sé, A lo mejor nos quedaba poca influencia, pero... Creo que nos hemos quedado ahí un poco, ¿no? Yo con lo que voy aprendiendo, mira, trae ese ron el mejor, uno de Corona Ibérica, el mejor de la ronda. 2-4, no lo sé, lo mismo podemos empatar, no lo sé, no lo sé. Hemos empezado un poco más tarde, no sé si esta va a ser la última o... No han dicho que sea la última, suelen avisar un par de... Puede que tengamos dos, puede que podamos empatar, no sé si podemos ganar ya. ¿Nazaré aposta por el empate? Pues puede que triunfe.
Puede que triunfe muchísimo. ¿Cómo está? ¿Ruski Potter? Ruskipagua lleva 7 meses de servicio. Buenas, gente. ¿Ruski un Potter? Y un abrazo a todos. Siento no haberme pasado antes. No, he estado trabajando, hombre, en dos curros y he hecho una mudanza con la novia Craiga SM. Un placer, como siempre, pasarme y dejar mi granito. ¿Ha empezado a vivir con mi rey? ¿Ha empezado a vivir con tu novia o estabais viviendo juntos y habéis mudado? Muchas gracias, Ruski, por tus 7 meses. Muchas gracias, joder. Que sepas que te lo agradezco muchísimo. Espero que estés teniendo una buena, un buen inicio de estos meses fríos. Y un abrazo para ti. ¡Chancletus! ¿Cómo estás? Ruski, ¿estás jugando algo estos días? Me alegro muchísimo, Ruski. ¿Podéis dedicarle unos corazones a Ruski Potter, señores, que se ha mudado con su novia para desearle la mejor de la suerte en la convivencia con su pareja? Estos corazoncitos son para ti, Ruski Tupis. Mucho ánimo, tío. Estoy convencido de que si os esforzáis, podréis vivir a gustico y... y disfrutar de la vida, que a eso hemos venido, coño. ¡Un abrazo, joder! Vamos a ver lo que ocurre ahora. Estamos en mitad del evento de los domingos. Todos los domingos a las 8:30. Conmigo. ¿Cuál iría detrás? Supongo, sí. Ahí detrás. Que han matado a un caballo. ¿Qué línea, mi izquierda? Mantén la posición. ¡Secretario Malayo! Ya han venido estos a cagarla, ¿no? Subir. Aguantar posición. Vamos a mantener aquí, ¿vale? Este es ahí. Antes de que se coloquen, ¿de acuerdo? Andamos a ver. Vale, pues hasta la derecha, Bonco. Les están acribillando. Le carga la cab por detrás a la línea, ¿eh? Buah, ese choca como joder. Ahí es que ahí está muy fácil. Caballería por detrás. Vale. Caballería por detrás. Escuchar. Silencio, por favor. Atentos, ¿vale? Su caballería se está colocando con nosotros. Tenemos la puta moral. Tienen que venir ellos, ¿de acuerdo? Entonces, atentos. Nadie viene. Caballería. Infantería también. Vale. Vuelta atrás, todos a la roca derecha, a la roca derecha, empujamos a los amarillos, conjuntos, a la roca, que no empujen hacia la muralla, se están separando para empujar hacia la muralla, tenéis que hacer una L sobre ella, sobre la roca. Subir a la roca si lo veis necesario, subir a la roca y pulsar a los amarillos, todos los amarillos estos que hay aquí, rápido, mandarlos aquí. Más gente arriba, por favor. Están ganando en el otro lado. Si holdamos esta roca, hemos ganado aquí. Venga, aquí arriba. Arriba todos. Si no estáis haciendo nada, arriba todos a pelear con nosotros. Matar a esos cuatro que quedan. Vale. Reformar sobre bandera. Yo he caído. Reformar sobre bandera. Pushear a. Todos a pushear a. Rápido. Con la caballería. Eso es. Somos 10 menos, ¿vale? Pero la mayoría serán caballerías. Infantería ha muerto. ¿De acuerdo? Su gran mayoría. Jugar dos para uno. Si mantenéis A, igual pierden hasta por moral.
que está OST detrás. Nuestros arqueros, porque están en el bosque, tío, detrás de las rocas. Y su caballería entra cuando tiene que entrar, la nuestra. Vale, 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 vale. Vamos a perder este evento, ¿sabes? Vamos a perder. Esta ronda la hemos perdido y ya no podemos ganar. No sé siquiera si podemos empatar. Ya me ha llegado la camiseta que compré en Papi. ¿Sabías que aparte de los calcetines te viene una bolsa de chuches? Sí. A mí también me la han enviado alguna vez. Sí, 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 sí. Hola, Chistarita, antes te he enseñado el micrófono que tengo porque me hayas preguntado, pero como te habías ido a hacer guarrerías con Chumoleón, pues te lo has perdido. ¡Rasde! ¡Paisano! ¿Qué tal el finde? Ahora te lo enseño otra vez, Chistarita, ¿vale? Pero creo que le han inflado el precio con el Black Fraude. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien por aquí? Señor, hemos perdido el evento, ¿eh? Ahora vamos a hacer una última partida que se hace así de broma con caballería, que es bonita también de ver, y ya está, GG. ¿Qué te has pillado? Ya, dejé pillado la silla. ¿Qué silla te has comprado al final? Vale, vamos a hacer la ronda de la caballería. Si es que hay, sí que hay. Mira qué desfase, tú. Mira qué puta locura. Ah, la que te compraste. Vale, 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 ya sé cuál dices. Que es blanca, ¿verdad? ¡Alfonso! ¡Enristre! Guapísimo. Bueno, pues hasta aquí el evento.